Señores, buenas tardes. Aquí está la DM. Problema que sí es algo bastante peligroso, se me hace. Ahí se los voy a enseñar. Esta es la palanca del freno, lógicamente. Aquí, como pueden notar, dejaron esta oreja y a la hora de frenar, lógicamente con la mano no tengo suficiente fuerza, pero llega. Y no sé si se alcance a notar, pero pega ahí y me quita casi medio centímetro de frenada. Se me hace una tontera. Aquí hay unos tornillos para el ajuste y está bastante alto, pero de todos modos el pie tiene que quedar recto a la hora de estar y de ahí bajar. No tienes que levantar el pie, subirlo y a la hora de frenar. O sea, el pie tiene que estar así ya listo para frenar y esta cosa impide que baje más de X centímetros. Se lo vamos a rebanar y quitárselo porque de por sí los frenos de la DM son de tambor. Ya está ajustado, está nueva la moto y ya trae un ajuste de medio centímetro. Y de todos modos aquí no me da la frenada completa. La llanta de atrás está casi bloqueada. Como ves, no baja casi el freno. Y aún así, cuando le pisas, lógicamente con todo el peso del puerco, esto pega aquí abajo. Aparte que ya me descarapeló todo el pedacito de aquí y pues está oxidando, viviendo muy cerca de la playa. Acá hay más óxido y le encontré óxido también por acá. O sea que la pintura de la itálica, como siempre, no funciona muy bien. Vamos a hacer la modificación y ahorita regreso. Ya está desmontado. Se quita el pernito, se quita la arandela, se afloja, se quita el resorte, el otro resorte y ya queda liberado a la hora de sacarlo. Este es el problema. Vamos a desbastarlo.